¡Hey, gente de YouTube! Aquí un nuevo video para el canal. Esta vez continuamos con Beehive Simulator, por donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el primer episodio, con tres abejas y un poquito de polen. Y vamos a continuar, ya que tiramos en el capítulo anterior por un huevo más de abeja. Nos tocó una abeja básica, lo cual está bien, pero nada del otro mundo. Y veremos cuánto cuesta la siguiente abeja. Aunque creo que es mejor juntar 800 y comprar la mejora de la pala. Creo que sería un poquito mejor idea, porque ya es demasiado caro. Serán unos 4000 o algo así para el siguiente huevo. Lo cual creo que es un poquito más caro. Así que juntaremos todo el polen, iremos para allá y veremos qué nos ofrece la tienda. Que ya con tres abejas, cuidado, Poco a poco juntamos ya casi todo nuestro bote de miel o de polen muy, muy rápido, Allá arriba hay algo. Vamos a ver qué es. Que es como una jalea real o algo así. A ver qué es. Ay, me caí. Bueno, si lo matan y nos da una strawberry o algo. Es que ese tipo es una locura. Tiene tornados y tiene cosas. Yo quiero hacer así de poderoso algún día, este juego. A ver, lo matamos. Y tenemos bastante, bastante polen y miel. Y voy a poder ir acá arriba al parkour este de aquí. A ver qué nos da en el premio aquel. Es complicado, ¿Quién pensaría que en un simulador de abejas harías parkour? Porque yo no. Es un poco curioso, Y es complicado. Ya está. ¿Cuánto creen que nos dé, gente? ¿O qué nos dio? Sí, jalea real. Pero... ¡oh! Transforma una abeja en una abeja de rareza rara, épica o legendaria. Eso está muy bien, Es demasiado poderoso. Voy a ir por aquí. Por aquí no puedo llegar, ¿verdad? Nope. Pero tal vez por aquí pueda ir. Aquí hay una misión. A ver. ¿Y qué nos dirá? Vale, que recolecte cosas y tal, ¿no? Misiones... sí, 3000 de polen blanco. Vale, ¿y aquí qué? Ah, puedo comprar... ah, con 100 de miel puedo comprar algo que va a aumentar mi... lazos con las abejas, ok. Lo entiendo, gente, lo entiendo. Ahora tenemos cosas que hacer, como por ejemplo, transformar nuestra abeja básica en una de rareza épica o rara. O también puede ser legendaria, pero lo dudo. Ya veremos. Pasamos miel, abejitas, trabajen, por favor. Gracias. Y voy a utilizar esto. En una básica, en esta de aquí. Sí. Bueno, está bien, rara. Me lo imaginé. Y bueno, trabaja un poquito más rápido. Y creo que nada más. Nada más irrelevante, así que está bien, supongo. Ahora que nos quedamos sin polen, vamos a la tienda y compramos una mejora de la pala. Creo que es buena idea hacerlo. Vamos por aquí. La tienda. Eso ya lo tengo. Pero es mejor este. Eso es más adelante. Y no puedo comprar eso, así que compraremos esta de aquí. Esta aún no lo puedo comprar. Pero tenemos esto. Lo cual hace que recolecte 2 de polen cada 0.7 segundos. O sea que mucho más rápido que antes, ¿no? Con el rastrillo este. A ver. Oh, ahora recolecto 10. Muy buena, muy buena. Esto aún no sé qué hace. Tal vez se quito... ¿dónde está puesto? No, no lo sé. Si alguien lo sabe, díganme en los comentarios, gente. Porque yo no lo sé. Y por aquí ocupo 5. Y creo que nada más. Más adelante en el juego. Esa es la real que ya la había obtenido ahorita. Y seguimos recolectando polen. Podría seguir a él. O a alguien que sea muy poderoso. Porque dejen, miren lo que suelta.
Aquí hay semillitas. Aquí hay más miel. ¡Wow! ¿1000 de miel? De una. Gente, creo que es muchísimo más inteligente ir detrás de él, ¿eh? Aunque bueno, no puedo ir por allá con Al, porque está muy lejos, pero no puedo pasar por ahí. Pero cuando lo vea, voy a ir detrás de él, porque wow, la cantidad de miel que junta en un momento. No como yo que voy poco a poco. Y ya podemos ir con el Black Bear. Así que vamos para allá. Está por ahí. Vamos, trabajen. Gracias, mis compañeras. Que realmente yo soy como el líder de la colonia, ¿no? Soy la reina abeja de ellas. O de ellos también. Y sí, 4250. Mucho más adelante en el juego. A ver qué dice este osito. Buen trabajo, aquí está tu recompensa. En serio, 200 de miel. Un poco vergonzoso, ¿no? Aquí tengo otro. Transmisión, ok. Oh, aquí está el tipo este. Lo seguimos, lo seguimos. ¿Compañero? ¡Ojo, se fue! ¿Se desconectó? Qué lástima. Y se hace de noche otra vez en el juego, gente. Ok. Aquí hay otro tipo. Muy poderoso igual, pero no puedo ir detrás de él, es lo malo. Cuando tenga 5 abejas, voy a ir con él. Voy a ir con él, sí. Una spider. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Vamos para acá. A vaciarnos el inventario. Ay, perdón. Ahí. Buena. Bueno, mira aquella abeja. Nivel 9, nivel 8. Ahí, perfecto. Y ahora tengo capacidad para casi 1000. O sea, 938. ¿Por qué? Bueno, no voy a decir que no, pero gracias. Oh, soy de nivel mi abeja básica. Ok. Recolectamos. Y ahora mi pregunta es, ¿qué sería mejor? ¿Comprarme una mejora de la pala si es que puedo? ¿O comprar un huevo de abeja? Yo creo que la pala está muy poderosa también, ¿eh? Pero es que una abeja más puede ser muy, muy top, muy OP. Ok. Oh, mucha miel aquí. Gracias. Y bajó otra vez mi capacidad. Creo que es como un buffo temporal o algo. Así, no sé. Mira, ahora subió otra vez a casi 1000. No entiendo por qué. Bueno, yo aprovecho el bug. Desde luego que yo lo aprovecho. Por aquí. Perfecto. Ahora vamos por aquí. Y pasamos el polen. Con 1000 de polen, gente. Ya es poca broma, Poquísima broma. Perfecto. 4000 de miel. Ok. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda y veremos qué hay aquí. Vamos, ok. ¿Y esto qué es? El club. ¿Será con Robux? No lo sé. A ver qué hay aquí. Yo no lo puedo comprar porque ocupo 22.000 de miel. Pero esto sí. Y creo que es mejor,
O ahorramos para... No, no, mejor ahorramos para el... Para el magneto, ¿no? Sí. Ahorramos para el magneto, lo compramos y de ahí ya ahorramos para tirar una... Un huevo de abeja de estos raros. Este tipo viene aquí y se acaba con todo, ¿eh? O sea, no me deja nada de nada. Déjame algo, brother. Yo aprovecho aquí, le hago a la rata y le robo cosas, ¿eh? Yo aquí le robo. Aprovecho el bug, ¿eh? Es que mira todas esas abejas, tío, es que es demasiado roto. Está muy roto ese tipo, ¿eh? Ah, acá hay otro que está igual de OP. O incluso más. Buah, tío. Es increíble, ¿eh? Vale, tenemos el inventario lleno. Vamos por acá y vaciamos todo nuestro miel. Oh, es que se aumenta. Se aumenta de una. Y no lo entiendo por qué. Es raro, ¿eh? Pero yo... Déjamelo a mí, déjamelo aquí, brother. Déjamelo a mí. Ok, vamos por acá. Hacemos polen y compramos el rastrillo gigante. Bumblebee sube de nivel a nivel 3. Me parece que es buena idea. Y podría darle un poquito de... De galletita. No, parece demasiado. Ocupo 250 para nivel 3. Es muchísimo. No, gracias. Nope. 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 Ah, creo que es esto. El Cool Breeze es lo que me da el aumento de capacidad de miel o de polen. Pero es que ese tipo, ¿qué pasa aquí? ¿Esa gente qué hace aquí? Yo, gente, lo siento, pero hay que aprovechar, ¿eh? O sea, aprovecho el bug al máximo de la expresión, ¿eh? O sea, literalmente, si veo a alguien, intento aprovecharlo. Guau, guau, guau. Aquí aprovechándome de los farmeos de esta gente. Me viene súper, súper bien. Es que en un momento junto muchísima, pero muchísima miel, ¿eh? Gracias a esta gente. Es como si fuera ayuda divina. Miren aquí, rajan un poquito, yo que me llevo un montonazo de miel. Pero mucha miel, ¿eh? Lo siento aquí por aprovecharme un poco, pero... Hombre, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Creo que ya no más con las obras de ellos que lo que recolecto yo solo. Ok, dejemos nuestra pequeña recolecta con casi 10.000 de miel, lo cual nada despreciable, creo yo. Y veremos qué pasa, gente. Ojalá que nos alcance para comprar alguna que otra cosa interesante, ¿no? Espero yo. Dejamos todito aquí, 10.200. Muy, 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 muy buena. 10.300 ahora. Y espero poder comprar magneto y otra cosa. Porque podría comprar, bueno, comprar, ahorrar para esto. Más lo puedo comprar ya. Por eso es demasiado caro. ¿Y eso cuánto vale? 14.000. Estoy por comprarme esto con... Bueno, poco a poco. Compremos este. El magneto. Y ahora compraré un huevo. Y ya con eso estaríamos muy OP, creo yo, gente. Vamos por aquí, vamos por aquí. Y compramos un huevito. Y lo invocamos. Ok, huevito. Arrastramos aquí. Y ojo, va a hacer que yo corra más rápido a veces, ¿eh? O sea, voy a correr mucho, mucho más rápido ahora.
Bueno. Siguen estos tipos aquí farmeando y cosas. Que es que me junto con ellos y doy un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, gente, aquí estamos de vuelta después de un pequeño corte. Y es que este tipo de aquí y el de allá se pusieron a farmear como locos enfermos. Y me puse al lado de ellos a recolectar un poco de miel. Y con la tontería junté casi 20.000 de miel. Una locura. Es que aquí siguen. Pero antes de ir para allá, voy a ir a comprar tal vez una mejora para de capacidad de miel, porque es que con ellos farmeo súper rápido. Miren, me podría comprar este. Ya tengo 4.700 de miel, gente. O sea, si se quedan aquí todavía un poquito más, la cantidad de polen que puedo juntar es muchísima, ¿eh? Esos jelly beans te dan muchas mejoras y boost. Como por ejemplo velocidad, puedes agarrar el doble de polen de repente. No sé, es muy, muy chatado. Este se quedó afectado porque no se mueve. Compañero, muévete, te ocupo. Ocupo que me ayudes, bro. En plan, por favor. Ayúdame un poquito a farmear. A farmear, a farmear, a farmear. Ahora he ido al baño o algo, el brother. Bueno, es que él solito genera un montón. Miren, toda la miel que voy juntando y todo. Ah, ya se empezó a mover. Hola. Pero es por aprovecharme de tu afe, cabrón. Lo siento. Bueno. Mucho, 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 mucho de todo aquí, ¿eh? Esos jelly beans, como les digo, son demasiado OP porque te dan, por ejemplo, más polen, el doble de polen. Guau. O sea, es muy, muy, muy OP. Yo voy por acá y dejo todo este polen. Y mucho, mucho, mucha capacidad ahora de polen, ¿eh? A ver qué tan rápido pueden llevárselo todo. O atarán un montón, ¿eh? Ahora de repente. Atarán muchísimo en llevarse todo el polen.